porque las conclusiones que sacan sobre qué va a ser con la agricultura colombiana en los próximos años en esas condiciones, realmente la planta no aparece por ninguna parte. Y en ese sentido, creemos que el papel de la agronomía debe ser mucho más fuerte. Creemos que nos hacen falta elementos metodológicos para abordar también los aspectos relacionados con la producción de cultivos, y creemos que tenemos la obligación de presentar metodologías, presentar propuestas y preferiblemente también si se puede presentar resultados para poder convencer a los tomadores de decisiones el papel de la agronomía en los procesos de adaptación al cambio climático. Cuerpo Ica en Villavicencio, en La Libertad, ha construido un modelo en el cual se tienen cultivos comerciales alrededor de proyectos de investigación, de experimentos, y lo hicimos con el ánimo de aprender de fruticultura y también buscar la financiación a mediano y largo plazo. Esos proyectos muchos estudiantes acá o muchos profesores lo conocen, ya es un trabajo de 20 años, y con sorpresa encontramos que muchos de los elementos que planteaba anteriormente, estos cultivos realmente lo han mostrado y podemos ya tener propuestas de adaptación al cambio climático. Eso solamente puede ser verdad en la medida en que se presenten esos resultados en grupos como estos y podamos ver la fortaleza que tienen esas propuestas para plantearlo a los sitios donde financian investigación, donde toman decisiones o la comunidad científica colombiana pueda apropiarse de esos aspectos. Pero esos son los temas que vamos a trabajar ahora. Los conceptos de cambio climático y la pertinencia que tiene para la sociedad colombiana en su conjunto y para la agricultura en su conjunto. Posteriormente vamos a ver un concepto que me parece que es fundamental, que es tomar el bioma, más allá de la clasificación de suelos, de la clasificación de clima, como elemento central del desarrollo agrícola del país. Eso debe ser un elemento a discutir posteriormente también en la comunidad científica, pero acá lo colocamos porque nos correlaciona muy fuerte con la producción de cultivos y la modernización de la agricultura colombiana, y me parece que toca ya empezar a cambiarlo. Después, ¿cuáles modelos se plantean de cambio climático en el caso de la Altiplanura, donde CIAT y otros grupos están trabajando? Hacemos miramos las imágenes que ellos nos han mostrado. Posteriormente, veamos la parte de relación entre meteorología, que es lo que le interesa a la planta. La planta no le interesa el clima de 30 años, le interesa ese semestre cómo estuvo y cómo con sus fases fenológicas críticas se comportó la meteorología. Entonces nos toca mirar la parte, digamos, micro, de respuesta a eso. Y ahí, en esa mirada, con las plantas, encontramos que hay resiliencia, cambio climático, y mostramos los modelos, digamos, de cultivos que se pueden proponer para esta región. Posteriormente, vamos a la parte de conclusiones y recomendaciones. En este momento, en la agricultura colombiana, estos son elementos de planeación nacional, en el cual muestran que el cambio climático aparece por todas partes. Ese aparecer en todas partes implica que las facultades de agronomía, los institutos de investigación, todos los que trabajamos en agricultura, también tenemos que colocar ese tema en la agenda como forma más importante. Más allá de los planteamientos de los políticos o de los planteamientos de los economistas y demás, sino tenemos que ver un planteamiento eminentemente técnico desde el punto de vista agrícola. Entonces, cambios en la productividad, aumento en la resiliencia de los sistemas productivos y sistemas de productivos estratégicos, y todos tres, la agronomía tiene un papel central que jugar en ese sentido. Entonces, veamos qué nos proponen la gente que trabaja con cambio climático, y aquí nos da lo concepto de qué es variabilidad climática y qué es cambio climático. Entonces, en variabilidad climática es lo que nos pasa del comportamiento del clima de un año a otro, y en esto tenemos las modificaciones del fenómeno Enos en escala intraanual e interanual. Las épocas secas y lluviosas pueden ser más amplias, más cortas. En escala interanual también hay cambios del comportamiento de la precipitación de año en año, y esto es algo que conocemos muy fuerte desde el punto de vista, digamos, de producción de energía eléctrica. Ha sido muy importante los años niños y demás. Y aquí viene la parte de cambio climático. El cambio climático es la tendencia progresiva en el largo plazo de las condiciones climáticas por intervención antrópica. Es la primera vez en la historia de la geología de la Tierra en el cual el hombre, por sus acciones, modifica el clima, y en el calentamiento global, ocasionado por acciones humanas,
y algunos investigadores afirman que la variabilidad climática está siendo afectada, haciendo la recurrencia e intensidad de los eventos xenos más frecuentes y más fuertes. Y eso es lo que nosotros, digamos, estudiamos en la agricultura. Entonces, hay consorcios internacionales trabajando sobre la parte de cambio climático, y en esos consorcios, desarrollo de países en desarrollo, la agricultura de los países en desarrollo, como respuesta para adaptarse a estas condiciones de cambio climático. Y aquí está metido seguridad alimentaria, está metido toda la agricultura de exportación y demás. Y entonces ahí hay unos planteamientos interesantes en ese sentido, que está siendo liderado, digamos, por otras profesiones, y los agrónomos no aparecemos frecuentemente. ¿Cuál es el concepto de bioma y por qué es relacionado con el concepto agrícola? Básicamente la agronomía es ecología económica de cultivos. Frank Hanke, que era profesor nuestro en la UPTC, nos mencionaba que lo que hacíamos nosotros en la agronomía era ecología económica. Y pasaron muchas décadas para poder entender realmente a él a qué se refería. Y la fruticultura forma parte de la agronomía, está relacionada perfectamente con la agronomía. Y un elemento central para comprender el potencial de rendimiento de los cultivos o de los sistemas productivos es conocer las ventajas o los limitantes de la región ecológica donde se realizan esos cultivos. Y ahora lo vamos a ver que se correlaciona perfectamente con el comportamiento de la agricultura colombiana, y si se correlaciona perfectamente, la posibilidad de desarrollar mejor nuestros sistemas productivos está relacionada con el concepto de bioma. Entonces, la ecología de una región es la sumatoria, no es un elemento central, de lo que es clima, de lo que es la edafología de esa región, cuánta energía recibe, que podemos calcular, nosotros por leyes de la termodinámica y por la cantidad de radiación fotosintéticamente activa que recibimos, podemos calcular la energía que podemos sacar y poder biomasa en los cultivos, la oferta hídrica, la composición biológica, que está relacionada con malezas, enfermedades, plagas y demás, y está muy relacionada con el comportamiento del bioma, y por lo tanto las prácticas de manejo de los cultivos tienen que estar relacionadas para superar los limitantes y aprovechar las ventajas que tiene un bioma determinado. Y entonces ahí, en ese aspecto, entonces vamos a ver dónde está Colombia en ese sentido. Entonces Colombia, esta es la parte de latitud, aquí termina el trópico, la zona torrida, y nosotros estamos en regiones del planeta donde la temperatura es isotérmica y solamente cambia con la altura. Entonces nosotros estamos acá y eso nos marca nuestro tipo de agricultura. En la medida que nos alejamos, la temperatura se modifica por aumento de la longitud de los días y demás. Estamos en unas regiones del planeta donde la radiación es más alta, pero no la fotosintéticamente activa. Las plantas se comportan con la cantidad de radiación. Y también es donde tenemos mayor biodiversidad y la variabilidad de los suelos también es mayor. Estamos en unas regiones del planeta de mayor biodiversidad. Entonces, Colombia, nosotros estamos en clima más isotérmico, nos movemos de 10 grados de latitud norte a unos 5 o 6 grados de latitud sur, y estamos en esas condiciones. Y ese es otro aspecto que marca la agricultura global. Entonces nosotros estamos cerca del Ecuador, no hay cambios en la longitud del día de forma aparente, solamente los que están en La Guajira o están en San Andrés pueden ver algo de esta parte, nosotros no tenemos esa variación, pero aquí sí cambia la longitud del día, y cambia con dos elementos centrales. Uno, mayor horas de radiación, pero la intensidad de la radiación es menor en latitudes de 40 grados, y esa latitud, esa radiación tiene mejores condiciones para la fotosíntesis. Nosotros, la radiación con el sol vertical tiene una intensidad 10 veces superior a la que le gusta la fotosíntesis, entonces nosotros no aprovechamos toda la radiación que recibimos, aunque aparentemente los sentidos parecerían que sí. Otro aspecto es determinante la forma como se forma nuestro clima. Entonces está la zona de convergencia intertropical, que se mueve con el movimiento del sol, va detrás del sol cuando está perpendicular, con el movimiento anual de la Tierra, y entonces nos va marcando los ritmos de lluvias y de sequía que tenemos nosotros. Con el calentamiento del fenómeno ENO aquí en el Pacífico, estos ritmos se cambian, y entonces la forma de la precipitación y la cantidad de precipitación se cambia. Y al final, lo que nosotros encontramos, creo que hay un concepto equivocado ahí, pero pues nos toca pelear mucho para poderlo explicar desde el punto de vista de agricultura. Nosotros lo que hacemos es que un año normal, la normalidad no existe, eso es una invención humana. Lo que nosotros podemos decir es un año de comportamiento de clima o de precipitación promedio, pero normal no creo que sea existir. Entonces un clima promedio, entonces aquí empieza en enero, llegan las lluvias, la zona de convergencia intertropical sube,
y comienzan los periodos de precipitación, normalmente en marzo, en principios de abril, y en el segundo semestre se presenta de esta manera. Los cultivos nuestros están recibiendo esas modificaciones del clima, pero los agricultores saben que de año en año el clima se comporta de forma distinta. La sumatoria de todo eso hace que Colombia, en cuanto a temperaturas máximas, tenga este comportamiento. Tenemos un cañón de calor aquí. Por esa razón, el comportamiento de los cultivos en el Caribe seco es distinto al Caribe húmedo. Y aquí, por eso tenemos mayor temperaturas en Girardot, que está más alto, que Villavicencio, que está más bajo. Y debería ser eso, que nos lo explica por el comportamiento de ese clima. Aquí está la radiación solar anual. Entonces, en poco espacio, tenemos unas modificaciones muy fuertes. Aquí está el comportamiento acá. Este es uno de las regiones de Colombia con mayor potencial de rendimiento agrícola, si somos capaces de interpretar, digamos, las condiciones ecológicas, porque están cerca al puerto, y esas son las regiones del planeta que tienen mayor desarrollo mostrado por SACS. Ese es el comportamiento de la precipitación, la precipitación medianual. Entonces, nos movemos en rangos muy amplios, en espacios muy cortos. Esas tres cordilleras en Colombia nos modifican de forma muy fuerte la precipitación y hacen que nuestros dominios de recomendación sean limitados. Y la otra cosa también que tiene Colombia es que en poco espacio también tenemos una cantidad de órdenes de suelo, y si ustedes lo ven aquí en la costa atlántica, ¿sí? Digamos cómo es eso, nosotros tenemos aquí los suelos oxisoles, hay ultisoles, suelos que se encharcan y demás, y eso sumado hace que Colombia sea distinta. ¿Dónde nosotros hemos llegado el acercamiento de Colombia al clima? Con sistemas de clasificación como Holdings, por ejemplo, que es el que más usado y citamos en todos nuestros artículos. Y creo que nosotros estamos abusando de Holdings. Holdings es un sistema de clasificación que nos dice en qué ciudad vivimos. Y nos dice a los geógrafos, a geólogos o economistas y demás, cómo podemos clasificar eso. Observen aquí Holdings cómo nos homogeniza a todos los llanos orientales. Y creemos que nosotros para agricultura estos sistemas de clasificación no nos dicen mucho, no podemos abusar de ellos. Son buenos, pero no nos están diciendo nada. Y en cambio, mire el concepto de bioma. Si ustedes se acuerdan, Holdrich nos homogeniza todo esto. Cuando ya hacemos el concepto de bioma, ya nos dice, en Casanare se inundan los suelos, aquí están las sabanas estacionales. Es tan importante el concepto de bioma, y en los llanos, en tan poco espacio, los mucho que esto es que nos puso a pensar sobre eso, que 400 años después de haber llegado el ganado a los llanos, en la región amarilla no somos capaces de cebar ganado, a pesar que tenemos genética, tenemos encalamiento, tenemos pastos excelentes y demás, no somos capaces de cebar ganado. Las palmas sembradas acá tienen el mismo suelo ácido, la misma temperatura media, las mismas condiciones del piedemonte, pero solamente se retiran del piedemonte 150 kilómetros o menos, producen la mitad de lo que produce el piedemonte. Entonces, el concepto de bioma o sistema ecológico sí nos correlaciona perfectamente, y al final, con unos trabajos que hicimos con Ramiro Ramírez de la Universidad Nacional, vamos a mostrar los cítricos cómo están. El concepto de bioma es tan clave que hemos estado venderle a los entomólogos y demás, que las plagas de cítricos, que es el cultivo que mejor conocemos, son distintas en la costa, a la zona cafetera o a la zona andina, pues pueden ser más parecidas aquí a Fusagasugá, a la zona cafetera, que a los llanos orientales o las que tenemos en los valles interandinos. Entonces, este es un concepto que digamos que en agricultura podríamos aprovecharlo mucho más. Aquí vemos las temperaturas de California, cuatro zonas citrícolas, con las temperaturas de cuatro zonas productoras de cítricos en Colombia. Entonces aquí está Cartagena, Villavicencio, Palmira y está Medellín. Este es un trabajo clásico de Reuters y de Ríos Castaño. Y notamos cómo ese comportamiento anual de las temperaturas, en este caso son las mínimas y las máximas, ese comportamiento anual es el que controla el crecimiento y el desarrollo de los cultivos en estas condiciones. Tanto los perennes, porque los cítricos inducen su floración, con la llegada del invierno porque paran su desarrollo, como de los anuales porque en Iowa y demás cultivan es cuando la temperatura empieza más. Y en climas nuestros tropicales isotérmicos, pues la temperatura no juega un papel central y en cambio es la precipitación la que nos toca estudiar. Como nosotros no tenemos estaciones por latitud, ¿cómo se dan las modificaciones de temperatura en el transcurso del año? Las modificaciones de temperatura nuestras no son anuales, sino son diarias. Y entonces una gringa que escribió un libro sobre Bogotá
decía que en el trópico nosotros tenemos las cuatro estaciones. Y aquí tenemos datos de Villavicencio, de La Libertad, del Tolima, de la costa, de Santander y de Palmira, donde tenemos unos trabajos con Lima Tranquil de hace 7 años, y encontramos cómo se modifican las temperaturas de estos lugares en el día. Este es el mes más seco, con menor pluviosidad. Y mire el delta térmico que tenemos entre uno y otro, y cómo en la mañana, en la mayoría de los sitios, tenemos la misma temperatura. Entonces nosotros en el día tenemos verano, primavera, otoño e invierno, ¿sí? Y el clima y el delta térmico. ¿Qué importancia tiene esto para la agricultura? Que el mercado interno de Lima, Tahití, en Colombia, lo maneja Tolima, porque en esa temperatura la planta gasta mucho en respiración, gasta muy poquito en producir la corteza, y la corteza se queda delgada, que es la que nos gusta para el mercado interno. Pero si vamos a exportar, ese limón tiene más dificultades, depende de la distancia del tipo de mercado, y quien exporta es la región de Lebrija, que la planta tiene mucha radiación, coge un color verde intenso. La temperatura en medias son más bajas, si lo manejan bien, tiene muy buenas tasas de fotosíntesis, gasta poco en respiración y la corteza queda más gruesa. Y entonces esa ecología de esas regiones nos marca perfectamente el tipo de producción, la calidad de la producción y los mercados a dónde van dirigidos. Nosotros podemos, evaluando genotipos, si tenemos experimentos de hace 7 años, buscar dónde se obtiene las mejores condiciones y con qué genotipos para hacerlo. Entonces he encontrado un patrón que le da un color verde, que es el que gasta el mercado de exportación, pero las implicaciones ecológicas son tan fuertes que nosotros no la podemos modificar ni con genotipos ni con manejo para tener la calidad del mercado de exportación, y eso da una característica muy importante. Entonces ahí en ese aspecto, ¿cuáles son los elementos climáticos que controlan el crecimiento y el desarrollo, en este caso de los cítricos, pero para medir los cultivos? La presencia o ausencia de precipitación. Esa presencia o ausencia de precipitación nos controla también la radiación fotosintéticamente activa y la humedad relativa. Y estos tres se configuran en los elementos centrales para orientar el desarrollo, en este caso, de esta clase de cultivos. Entonces, a estos es lo que toca estudiar. Y si nosotros queremos cambiar o abordar cambio climático, tenemos que cambiar el énfasis que le damos a los suelos, a las plagas, a las malezas, por darle un énfasis al clima. Y eso lo sabían nuestros agricultores. Entonces aquí, el crecimiento y el desarrollo de las plantas lo controla la presencia o ausencia de precipitación, influyen sobre la inducción floral que se da aquí en la época de verano, sobre la floración que se presenta cuando el suelo llega a capacidad de campo, y después viene crecimiento y desarrollo de frutos, y eso nos da estas características de frutos, que son frutos con calidades para mercados determinados. Entonces esos son los elementos ambientales que tienen que ver con la producción, y los climatólogos, los amigos nuestros, nos sacan información para adaptación al cambio climático con modelos de esta clase. Entonces estos son los modelos sencillos a modelos complejos, ellos los llevan los datos al computador, nos dicen que las emisiones nos van a cambiar el clima acá, si hacemos control de emisiones o si mantenemos emisiones constantes, ¿qué va a pasar? Y entonces la preocupación de todo el mundo es qué va a pasar en esas condiciones, y ellos lo llevan a modelos de simulación, y los modelos le dan resultados como es. Que las respuestas que se tienen depende del tipo de modelo que se aplique, y eso nos da un grado de incertidumbre mayor a la que nosotros tenemos. También nos señalan que, por ejemplo, en el caso de temperatura media anual, en el META puede pasar esto, nos dan en precipitación puede pasar esto, ¿sí? Y nos dicen cómo puede aumentar la temperatura por diferentes regiones. Y nos dicen que la agricultura, por esas condiciones, está siendo afectada de forma muy importante. Y también nos señala que los cultivos pueden sufrir este tipo de afectaciones. Pero por ninguna parte, digamos, decimos de dónde sacan esas conclusiones para trabajar las plantas. Y los agrónomos están en los equipos, pero forman parte del mismo concepto y del mismo modelo, me parece. Entonces nosotros creemos que, digamos, ahí hay unos elementos muy importantes que hacen. Ahora, la gran pregunta central es cómo nosotros podemos articularnos con la gente que estudia en clima, que trabaja modelos, y cómo podemos identificar la relación entre la respuesta a los cultivos y los sistemas de producción a la variabilidad del cambio climático en condiciones tropicales de Colombia. Y ahí, en ese sentido, creemos que la agronomía colombiana tiene que hacer una propuesta bastante fuerte en ese sentido. Esas son la función de producción. ¿Qué es un sistema de producción agrícola? Es clima más planta más suelo más el hombre más el tiempo. Pero aquí ya toca empezar a hilar delgado. El clima a la planta no le interesa de forma global, porque 30 años, ¿sí?, le interesa en la meteorología.
Y entonces en meteorología tenemos que aguzar nuestros sentidos y nuestra forma de medir. En la planta, la respuesta de la planta es de ecofisiología y depende de la fase fenológica que esté, cuándo sembramos, cómo sube el clima y demás, todo eso que manejamos nosotros. En el hombre, ustedes ya vieron los resultados preliminares del censo agrícola y ya sabemos qué tipo de agricultores tenemos y demás, qué tipo de sistema de investigación tenemos. El hombre modula todo eso y ya sabemos que en Colombia no tenemos farmers, somos pequeños productores y ahí tenemos unas dificultades de sociología y antropología y demás. Y en el tiempo de trabajo, para estos sistemas productivos mínimo tiene que ser 2 décadas. ¿Cómo podemos tener resultados de relevantes si los trabajos y los proyectos de investigación son de años, máximo 2 años o 3 años? Entonces ahí los climatólogos nos dicen, mire, si ustedes tienen tecnologías actas, ustedes proporcionan el 30% de la resiliencia al cambio climático. Pero si le metemos a eso manejo por sitio específico, pronósticos agroclimáticos, le ponemos políticas agrícolas, nosotros podemos tener 70% de eso y eso tiene un problema. Ese planteamiento, si nosotros lo aceptáramos de forma completa, la plata que se va a ir para investigación, los recursos que van a ir para investigación, van a ir a este tipo de cosas. ¿Sí? Mientras la tecnología es más. Nosotros creemos y la experiencia que tenemos nos muestra que más o menos las tecnologías altas con las condiciones tropicales de Colombia pueden tener respuesta de un 70 o 80% para la resiliencia. Cambia con los cultivos. Y ya si le metemos pronósticos, políticas, agricultura por sitio específico, podemos suplir todo eso. Y entonces esto señala que si este planteamiento es correcto, los recursos deben venir para proyectos de investigación de adaptación al cambio climático con los que estamos proponiendo. Y aquí nos toca avanzar en la conceptualización y entonces encontramos cuál es la relación entre clima y cultivos. En meteorología es fundamental para los cultivos, importante eventos aleatorios y eventos extremos. En la ecofisiología de cultivos, ¿qué tipo de desarrollo tiene la planta? No es lo mismo una planta de desarrollo determinado a una planta de desarrollo indeterminado. Y en plantas de desarrollo determinado, que son las que conocemos nosotros, que dependen de las frutas, de las flores, del cuajado y demás, hay varios tipos de desarrollo determinado. Y para los otros cultivos también, entonces ese elemento es importante. ¿Qué etapa fenológica está la planta y cómo es afectada por el cultivo? ¿Cómo se distribuyen los fotoasimilados? Y hay 2 entradas para abordar cambio climático, teniendo en cuenta la ecofisiología. ¿Cómo afecta el crecimiento, la acumulación de materia seca? Pero lo más importante, ¿cómo afecta el desarrollo? Que es la distribución de fotoasimilados, y aquí sí nos hace falta, porque ahí van los componentes de rendimiento. Y después, al final, viene la parte de calidad. Y eso nos explica cómo el café pasamos de 120 mil sacos de cafés especiales y vamos en 1.200.000, porque esta parte de calidad era un tema que no lo teníamos suficiente estudiado. Entonces, volvemos a la fórmula fenotípica, que lamentablemente la hemos dejado solamente a los mejoradores, y esa fórmula fenotípica nos dice que la parte de genotipos y la parte de interacción genotipo por ambiente son elementos centrales para estudiar, para entender lo de cambio climático. Pero se necesita a esa misma fórmula darle una mirada completamente distinta. Entonces, en la parte del ambiente, temas como pronósticos climáticos y prácticas de manejo de los cultivos deben estar orientadas a disminuir el riesgo climático en ese sentido. Entonces, el 95% de lo que es la planta, lo que produce, proviene de la fotosíntesis. Y la eficiencia del proceso fotosintético es fundamental para entender el potencial de rendimiento de los cultivos. Y aquí vienen los engaños del trópico. Ese es un trabajo de Rafael Reyes, espectacular, lo hizo con palma africana, y evaluó 4 genotipos de palma africana en condiciones controladas. Y encontró que la eficiencia fotosintética más alta es de las 9 de la mañana hasta las 10:30, 11 de la mañana. Y posteriormente, la planta baja su capacidad de fotosíntesis, cierra el estoma y vuelve a tener un pico pequeño en la tarde. O sea que a pesar, si bien tenemos días cortos, ya no solamente son días cortos, sino que aprovechamos para la fotosíntesis una parte. Y aquí viene la ley de la termodinámica. La energía que tenemos se nos está perdiendo. Tenemos mucha entropía en condiciones tropicales. Entonces, el gran, para todos los genotipos, el gran esfuerzo que tenemos que hacer es cómo aprovechar al máximo esta energía para obtener los mayores rendimientos. Y aquí viene una cosa que es fundamental y que lo que tenemos que pensar, porque lo vamos a ver en otra gráfica. Las mayores tasas de fotosíntesis se obtienen en suelos arenosos superiores a suelos arcillosos. Y es porque estas tasas de fotosíntesis altas necesitan una cantidad muy fuerte de respiración de las raíces en la parte del suelo para mover agua y para mover nutrientes. Y los suelos arcillosos nos están quitando fácilmente esa cantidad de oxígeno que nosotros necesitamos en el suelo
para poder hacer eso. Después de ganar fotoasimilados, tenemos que distribuirlo, en el caso de los frutales, todo lo que tenemos que formar, trancar hojas, troncos, ramas, raíces, flores y frutos, perdemos carbono por las enfermedades, plagas, por las podas, por la escisión, tenemos respiración de crecimiento, respiración de mantenimiento, y lo que nos sobre de todo esto es lo que nos va al índice de cosecha. Entonces tenemos que ser muy fuertes y muy eficientes en todos los procesos que tienen que ver en esta parte. Aquí en esta parte es, el cambio climático influye, o el clima, la variabilidad influye sobre la acumulación de materia seca en cultivos, y ahí es la fotosíntesis neta, cómo podemos mejorar el proceso que vimos anteriormente. Pero donde en agricultura vamos a tener que hacer mucho más énfasis en la parte del desarrollo de los cultivos. ¿Cómo se distribuyen los fotoenergizados o cómo mejoramos el índice de cosecha? En ese sentido, la revolución verde se basó en este concepto. En lugar de tener arroces, trigos y demás que medían 2 metros y que producían una tonelada por hectárea, sacaron variedades que producían pocas gibberelinas, los volvían enanos y modificaron el índice de cosecha. Observen ustedes que en la mayoría de los cultivos anuales no se ha vuelto a obtener aumentos de rendimiento vía genética. Entonces ahora los aumentos de rendimiento nos toca obtenerlos vía ambiental, y en ese sentido tenemos que trabajar. Esta es una visión de cómo en naranja modificamos el fenotipo de la planta. Es la misma variedad, con la misma edad, es el mismo experimento, pero le cambiamos el patrón y observen cómo cambia el comportamiento de la planta. Estamos cambiando el índice de cosecha y ahí nosotros sabemos, digamos, genotipos, patrones que nos dan mayores rendimientos y demás en la forma en la que podemos hacer. Entonces ahí está un listado de todos los factores que limitan los rendimientos de los cultivos, los más importantes. Y estos, los de la parte de abajo, son los clásicos porque son los que están basados en todo el pensum de agronomía. Y en la parte de arriba se encuentran los que creemos nosotros que empiecen a ser mucho más importantes en las condiciones actuales. Y en este sentido, digamos, los aspectos como zonificación, la selección de la época de siembra del genotipo, empiezan, digamos, a ser muy importantes y vamos a tener muchas posibilidades de trabajar acá. Esa imagen, un corte de la geografía colombiana, señala que el cambio climático nos va a ocasionar problemas con fuente de agua, por ejemplo, para el Tolima, de los nevados, de los ríos del Nevado y demás. Los aumentos de temperatura, ya está demostrado que tenemos que subir el café unos metros para darle la temperatura óptima. Y probablemente los problemas de estrés hídrico y de altas temperaturas de los valles interandinos se nos pueden aumentar. Y aquí, digamos, en la parte de crecimiento, hay grupos que están trabajando, Néstor Riaño trabaja esta parte de crecimiento y demás. Entonces yo creo que ahí ya vamos a tener algunos resultados. En el llano, este es el comportamiento del clima del Piedemonte. Digamos, el comportamiento normal, no, sino promedio, pensaría. Y aquí en el año niño se nos vuelve mucho más fuerte y mucho más amplio el verano. Y ahí nos afecta a los cultivos. Pero el año niño, por ejemplo, tiene mayores precipitaciones. El gran problema que tenemos nosotros en el Piedemonte es que hay meses que nos sobran 3 veces más el agua que cae que lo que necesitan los cultivos, que más o menos lo que necesitan los cultivos es esto. Entonces el problema nuestro es cómo quitarnos el exceso de agua para todos los años. Y ahí viene un índice hídrico de Torway que nos señala cómo Colombia, en muchas regiones de Colombia, el principal problema no es la falta de agua, es el exceso de agua. ¿Sí? Nos sobran más de 2.000 milímetros, son súper húmedos con este índice hídrico de Torway. Nosotros estamos en esas condiciones y la llanura está en condiciones intermedias. Pero las regiones del Caribe se cuiden más, digamos, nos cambia ese comportamiento. Y aquí viene otro elemento que tiene que ver con el comportamiento de la planta. Este es la medición del xilema, y entonces nosotros le medimos aquí, que es una forma indirecta de fotosíntesis. Aquí se confirma perfectamente lo que estábamos viendo de la fotosíntesis más alta en la mañana y más tarde. Y aquí tenemos como un día lluvioso la planta no trabajó, no hizo fotosíntesis, pero sí hizo respiración o eventualmente fotorrespiración. Nosotros tenemos 24 días al año, días lluviosos, no como este, pero sí días lluviosos, en el mes de mayo. Entonces nosotros nos movemos de veranos muy severos, con suelos que no guardan agua, a inviernos muy fuertes, que la humedad relativa, el déficit de presión de vapor tan alto y la baja radiación hace que la planta no gane fotosíntesis. Esta parte de abajo del agua que se mueve en el xilema es ocasionada por la ósmosis que ustedes estaban estudiando. Y esta es una síntesis en lo que tiene que ver con balances hídricos de lo que es las principales zonas productoras de Colombia. Entonces aquí está Villavicencio, 9 meses al año lluvioso, pero observen Neiva, Bucaramanga y tal, que nos movemos con déficit hídrico severos. Y esta es otra foto de otras ciudades.
Entonces, esa geografía colombiana en relación con el comportamiento de la precipitación y la respuesta de los cultivos, digamos, modifica muy importante. Aquí, Quito, Buenaventura, si los cítricos necesitan verano para inducir floración, ¿cómo están induciendo esas floraciones, esos cultivos en estas condiciones? Y este es uno de los problemas del exceso de agua. Una planta sensible al exceso de agua es el aguacate. Y en Chile, no es sino que se quede un gotero que esté trabajando mal y comiencen a morirse los árboles de aguacate Hass ahí en ese sentido. Entonces ahí el exceso de agua castiga mal la fotosíntesis neta y la supervivencia de una planta que el déficit hídrico. Eso lo puede pasar con las matas de las casas de las tías y de la mamá. Nos pasa eso frecuentemente y se mueren a los 2 días. Ahora, ¿cómo es el comportamiento del clima? Está aquí desde 1993 al año 2011. El amarillo es el año normal y el rojito es el año niño y el otro es el año niño. ¿Cómo podemos hablar nosotros de que el clima es normal si en 18 años que está aquí solamente tuvimos un año normal? Lo que nosotros podemos decir es un clima promedio, pero no normal. Si vemos en todos los años solamente hubo unos semestres poquitos de condiciones, digamos, que dicen normales. ¿Sí? Sin embargo, todos los años, o sea, la variabilidad climática es lo más normal que le pasa a la climatología colombiana. ¿Sí? Y es tan importante este elemento que este año niña fue el que ocasionó los estragos alrededor del río Magdalena y fue el que nos cayó 3 millones de sacos de la producción de café, que todos le dijeron que era el cambio climático. Y uno pregunta, ¿es cambio climático o imprevisión agrícola nuestra de no entender estas cosas? Ahora que estamos sacando la mayor producción de café, también, ahora que sacamos 13 millones de sacos en este año, ¿también es cambio climático? Entonces solamente el cambio climático se nos ha vuelto una muletilla, especialmente de los políticos, para justificar todas las cosas que una sociedad como la nuestra, que nosotros todos procrastinamos en el trópico, no somos capaces de planear el futuro. Entonces nosotros lo de normal me parece que toca replantear. ¿Qué es lo normal? Aquí hay las 5 regiones donde estamos haciendo experimentación, en Lima, Tahití, y encontramos que en todas las regiones el 70-80% de las condiciones tienen déficit hídrico. Aquí ya sacamos la precipitación efectiva con los software de FAO y demás. Y solamente Villavicencio tiene suficiente lluvia durante el año para tener el cultivo y todos los demás estamos cerca del déficit. Cuando viene un año niño, pues todos estos agricultores entran en crisis. Cuando fuimos a ver, en estas regiones los sistemas de riego son regulares, no tenemos sistemas de almacenamiento, no tenemos sistemas de provisión de agua para los cultivos y demás. Y entonces lo que pasa es que no estamos acondicionados para hacerlo. Y aquí, que le pasa a ustedes aquí cerca, muy cerca, que ustedes visitan, estábamos perdiendo unas 50 toneladas de Lima Tahití en el Tolima, entramos al internet, decía que era wood pocket, y realmente cuando hicimos un trabajo ahí encontramos que se estaba aplicando la mitad o menos del agua que los cultivos necesitan y las plantas estaban colapsando. Y esta es una planta, digamos, que es muy sensible en ese sentido. Ya en el Piedemonte del Meta, nosotros aquí nos movemos 1 millón de hectáreas cerca de la cordillera en el Piedemonte del Meta, y este es el último mapa que salió de sistemas ecológicos de Colombia, y ustedes observen ahí, y están qué tipo de agroecosistemas nosotros tenemos en ese sentido. Acá es donde está el centro de investigación nuestro, y los datos que vamos a ver provienen de ese sitio. Ahora, en el solo Piedemonte, observen ustedes las diferencias de precipitación. Nos movemos 100 kilómetros hacia el oriente y no tenemos un tipo de precipitación, sino tenemos 4. ¿Sí? Y eso modifica completamente la parte de los cultivos en ese sentido. Y aquí nos movemos en las vegas del Ariari, en el cual las vegas se hicieron con cultivos anuales. Estas vegas tienen niveles freáticos altos y tienen suelos con condiciones de reducción y esto tiene problemas de oxígeno para los cultivos. Y aquí, muy cerca, están las sabanas altas bien drenadas con suelos oxisoles. Nosotros tuvimos durante 12 años evaluando cultivos distintos ahí, encontramos que solamente por el nivel freático, quitando el nivel freático, los cultivos producen el doble con el mismo manejo. Esta pérdida es ocasionada por el nivel freático, a pesar que las vegas son bien drenadas. El único que no responde a eso es Lima Tahití, porque lo mata la tristeza, la del CTV. ¿Eso qué nos señala? Que un elemento central en nuestras condiciones tropicales, húmedas, es la zonificación de cultivos. ¿Y cuál es el principal factor de la zonificación de cultivos? La altura, la profundidad del nivel freático. Y estos suelos, 265 mil hectáreas tienen el nivel freático en invierno a 3 metros. ¿Pero qué problema tienen? Tienen acidez intercambiable, tienen aluminio y demás.
como cuando hicimos experimentos, estos son los datos. Las Vegas nos castigan 3 veces, solamente producen el 30% del rendimiento potencial. Y aquí con investigación y demás, terminamos produciendo 60, 70 toneladas de forma experimental. En los morados están los suelos que son Vegas altas bien drenadas, que son los que tienen las mejores condiciones del mundo, y hasta Lejanías, que es una de las principales zonas frutícolas de Colombia. Acá están son los suelos de la terraza alta, oxisoles, bien drenados, pero tienen limitantes de suelos, pero la gente de edafología, los suelólogos nos han enseñado a manejarlo, y entonces nosotros ya podemos controlar estas condiciones. Si le metemos tecnología de corrección de acidez del suelo y tenemos el nivel freático bajo, esos son los suelos con mayor potencial de rendimiento en ese sentido. Cuando fuimos a donde los agricultores hicimos análisis foliar, el 100% tienen deficiencia de calcio, porque el cítrico es calciófilo y necesita más calcio para su materia seca que cualquier otro sistema. Y entonces ahí tenemos, también está el magnesio y demás. Para nosotros es fundamental, para superar esos limitantes, todo el tema de acidez. Y aquí, con un cultivo que produjo 70 toneladas el año séptimo y que entró a cero el año octavo, entendimos que no solamente lo debemos que aplicar antes del establecimiento del cultivo, sino que nos toca formar parte de la fertilización. Y ahí vamos entendiendo, digamos, como respuesta de los cultivos. Al finalizar el año 12 de los cultivos experimentales de la libertad, encontramos que naranja responde muy bien a patrones, a fertilización y agronomía del cultivo, a lima taitilo mata la tristeza, y aquí la mandarina tiene problemas de ecofisiología muy fuertes. Y ahí empezamos a ver qué pasaba. Y el tangelo tiene un comportamiento intermedio, que es lo que pasa. ¿Cuánto entendimos eso? Entendimos que teníamos que ver la interacción de genotipo por ambiente con la influencia de las condiciones preliminares. Entonces aquí las plantas inducen la floración se presenta 15 días después del primer aguacero grande y cosechamos en esta parte y ahí están los requerimientos del cultivo y demás. Y ahí también fuimos a fisiología y lo clave no es la cantidad de la planta, del agua que reciba la planta, lo importante es cuándo la recibe. Y ahí entendimos que hay etapas fenológicas críticas y para los cítricos es entre floración y caída fisiológica, que se presente 11 semanas después de la caída de pétalos de naranja. Cualquier problema que tengamos nosotros aquí, antracnosis en Lima Tahití, le va a castigar muchísimo el rendimiento. Y si tenemos aquí exceso o déficit hídrico severos y demás, vamos a tener problemas también con los rendimientos en ese sentido. Entonces, con los años revisamos el comportamiento de por qué la mandarina había caído y vivimos en el clima que el 6 de enero del año 2006 cayeron 180 milímetros. Después de eso, la planta floreció, se presentó un estrés hídrico antes de que llegara el invierno, en el mes de marzo, marzo 20 y demás, y esto hizo una caída excesiva de flores y frutos, que ocasionó pérdidas del 80% del rendimiento. Todo el resto estaba bien, nutrición mineral, plagas, enfermedades y demás, sino solamente ese evento nos tumbó esa cantidad de floración, y el año anterior había pasado algo en ese sentido. Sin embargo, naranja no. Entonces, los mismos cítricos, pero ya empieza a verse una respuesta diferente con el tipo de cítrico. Y naranja no porque florece varias veces, pero además parece que tolera mejor en el piedemonte el estrés hídrico. Y entonces ahí entendimos que esa es la respuesta de una planta de desarrollo determinado a las condiciones tropicales en el cual esos eventos, digamos, son relativamente normales. Y eso nos señala que lo más que importa para esta clase de cultivos no es cuánta precipitación cada año, sino cómo se comporta la época seca. Y entonces aquí vimos en el año 2003 que habíamos perdido también que en enero, finales de febrero, se nos presentaron una precipitación muy fuerte seguida a un estrés hídrico. Este fue el que estudiamos ahora, ¿sí? Este fue el que estudiamos ahora, y en el 2006, que fue un año niño, hubo 92 días y más de verano antes de que empezara el invierno, y entonces ahí no tuvimos problema. Y entonces ya vamos a ver una mirada, digamos, sobre, entonces, nosotros que encontramos en ese momento, que esas precipitaciones extemporáneas era lo que nos estaba ocasionando la caída más fuerte de rendimiento. Y entonces, como teníamos experimentos al lado de ellos, entonces fuimos y revisamos qué pasaba con los experimentos en esos años. ¿Y qué encontramos? Que había experimentos de patrones que toleraban ese problema, ese comportamiento extraño del clima. Y encontramos que esos patrones son los que nos toleran esas condiciones. Entonces aquí volvimos al año 2005-2006, aquí está la lluvia que nos tumbó toda la floración y que tuvimos poca cosecha y la mandarina solamente florece un año. Y aquí vimos el año niño
y fuimos a revisar los datos de los experimentos de patrones y ¿qué encontramos? Con mandarina arrayana, que el patrón Citrumelo CPB4475, en los años que Cleopatra, que es el testigo regional, perdía las floraciones, él lo sostenía, que es el año, este año y este año. El segundo año lo hizo mejor que el primero y superaba a todos los otros patrones que están evaluando en ese sentido. Y entonces encontrábamos ahí que había resiliencia desde el punto de vista genético. Cuando fuimos a analizar los datos de naranja, Cleopatra, que es el testigo regional, no era afectado por esa condición. Y entonces superaba o mantenía un comportamiento parecido a los otros patrones que teníamos en ese sentido. Y aquí, esos son los eventos que se presentan de lluvia en condiciones extemporáneas, ¿sí? En los años niña. Entonces, ese es un tema, digamos, que nos toca empezar a estudiar con cuidado en ese sentido. Cuando totalizamos los datos experimentales de los patrones, encontramos que para mandarina rayana, el Citrumelo CPB4475, durante 11 cosechas, 15 años de experimentación, superaba al testigo regional en más o menos 600 kilogramos, sin hacerle nada, sin cambiarle nada. Entonces nosotros ahora, lo que nosotros estamos viendo es que esa selección lo estábamos haciendo hacia clima, que entonces era muy importante. En naranja, Volcán Meridiana tiene los mayores rendimientos y en Tangelo Mineola se queda Citrumelo. Con esos datos nosotros podemos pensar y analizamos los datos de los experimentos que acá este Citrumelo CPB4475, cambiando el patrón y subiendo un poco la densidad de plantación, aumenta sin hacerle absolutamente nada 96% del incremento de rendimiento sin hacerle nada con los mismos manejos y demás. ¿Qué nos dice? Que este genotipo de mandarina rayana con patrón Citrumelo CPB4475 tiene resiliencia a condiciones de cambio climático, ¿sí? O a condiciones de incertidumbre climática, para no meterle cambio climático. En naranja, con Suki por inglés, aumentando un poco la densidad de plantación que nos lo permite porque la planta es más pequeña, no tenemos tanta respuesta como en mandarina, pero también, digamos, se comporta bien. En Lima, Tahití, encontramos que el patrón Suki por inglés tiene el mejor comportamiento y supera a todos los demás durante 8 años de cosecha, que fue lo que dio el cultivo. Y en Tangelo Mineola también encontramos que en los mismos experimentos Tangelo Mineola con Citrumelo supera al testigo regional. ¿Qué señala esto? Que los agricultores llaneros tienen los recursos genéticos, esas recomendaciones, porque con incertidumbre climática van a tener mejor comportamiento de sus cultivos. Eso se puede acompañar con la evaluación de variedades. Entonces hemos estado evaluando variedades acá durante este tiempo y encontramos variedades que tienen un buen comportamiento y encontramos que lo más importante para las variedades es tener variedades tempranas de media estación y tardía. Y aquí hemos evaluado ese tipo de variedades y aquí lo tenemos para naranja. Entonces, en ese tipo de variedades encontramos para mandarina que podemos enriquecer la capacidad genética de las mandarinas y ampliar la época de cosecha porque cada una tiene una época de cosecha distinta. Y algunas de estas nos podrían servir para trópico medio, como en el caso de Andina. Tenemos naranjas tempranas que en agosto, por esta época, ya están maduras. Tienen 10.45, será el 9 de septiembre. Por ahora, por encima de 9 ya se pueden comer. Y aquí tenemos otras también que son conocidas en la región. Naranjas de cosecha intermedia, que están maduras en octubre, noviembre. Y naranjas tardías, que pueden llevarse en cosecha hasta el mes de abril. ¿Sí? Entonces, entre patrones y nuevas variedades, estamos modificando favorablemente los sistemas productivos de esta región. Y también podemos acceder a nuevos mercados. Esta es una naranja ombligona que tiene color rojo, que sería muy interesante para mercados turísticos, y la toronja para mercados de presión alta y demás que podemos hacer en ese sentido. Si comparamos los cítricos con otra especie perenne, como en el caso del aguacate, uno pensaría que es completamente distinto. Tuvimos los cultivos de aguacate manejados con correctivos en los suelos ácidos. Son muy buenos, las plantas en este momento tienen 18 años, están completamente vivas, pero hace rato abandonamos el trabajo. Y entonces con el aguacate encontramos una cosa que es muy interesante, que la literatura dice que el aguacate induce floración por estrés hídrico o por bajas temperaturas. Aquí no tenemos estrés hídrico ni tenemos bajas temperaturas 3 meses antes que presente la flora. Entonces, de haber mecanismos endógenos que permiten que el aguacate florezca y florece en el mes de noviembre. Y entonces florece y produce en pleno verano. Y entonces los aguacates se comportan de forma distinta. Entonces, aquí son los comportamientos de 4 variedades que nosotros sembramos y en los años
en que la mandarina perdía producción, este, digamos, producía muy bien, especialmente el año 2005. Y ahí encontramos los años que teníamos mayores y menores rendimientos y nos fuimos a estudiarlo. Y entonces, el año que no le gusta la mandarina porque le llueve en la mitad y pero pierde las flores, al aguacate, que esos aguacates no tienen riego, es el año que más le gusta porque tiene mayores rendimientos, tiene suficiente producción de humedad y tenemos los mayores rendimientos. Pero como todo es tan bueno, ¿sí? Solamente tenemos unos días de déficit hídrico. En esos años lluviosos se nos presentan problemas de enfermedades bastante severos como serpora y alternaria. Entonces aquí en estos años, digamos que son favorables para la mandarina, son favorables de producción para el aguacate, pero le daña la sanidad. Y en el año niño, que era el año de verano largo, que teóricamente todo el mundo dice que la agricultura es afectada, el aguacate, ese año niño sí le da duro porque tiene un estrés hídrico muy severo y demás, pero la fruta sale limpia. ¿Qué aplicaciones tendría para eso? En los años lluviosos, con pronósticos climáticos, nos toca aplicar fungicidas, estar muy pendiente con la floración, protegerlo, y regaríamos poquito si tuviéramos riego. Y en el año niño la sanidad sería muy buena, pero nos tocaría tener riego de forma permanente y muy bien organizada. ¿Qué sacamos de conclusión de ese trabajo? Que la raza, la variedad que mejor se comporta es la Lorena de raza antillana, mientras los híbridos tienen la mitad de los rendimientos en esas condiciones ambientales. Con la Universidad Nacional de Medellín, utilizando los datos, nos metimos a la altillanura colombiana con el profesor Ramírez y un estudiante de maestría, Hernández, y vimos eso. Entonces ya nos movimos del Piedemonte Llanero, nos metimos aquí en las zonas amarillas y entonces ya cambia completamente el clima, cambia completamente la ecología y demás. Esta es una foto de un estudio reciente del IGAS sobre la altillanura y esto es lo que está haciendo la altillanura. Palma, cacao, caucho, aquí ya hay sistemas de producción ganadera más significado y aquí en esta parte tenemos una estación experimental y ahí montamos los experimentos de cítricos. 13 años después, ya sabemos producir cítricos en esas condiciones, pero hasta el año noveno no producíamos absolutamente nada. Si eso fuera de un agricultor, se hubiera quebrado, pero como era en investigación, digamos, en este momento son de los cultivos más interesantes que se puedan tener en Colombia, porque son planos, todo mecanizable, las producciones son buenas, la sanidad es muy buena, pero no sabíamos todos los intríngulis que tenía todo eso. Esto es el experimento clásico. Son suelos ácidos y respondería a fertilización. Entonces hicimos los experimentos clásicos para eso y empezamos en el 2003 y hasta el 2009 no teníamos ninguna producción. Ahí entendimos que nos tocaba aplicar más correctivos y aquí le doblamos la dosis en el año 2010. Pero en el año 2011 no hubo respuesta. ¿Por qué? Porque se presentaron lluvias en la mitad del verano. Y en esas condiciones ecológicas, la naranja es susceptible a perder la floración, lo que no pasa en el Piedemonte. Entonces cambiamos la ecología y nos cambió la respuesta del cultivo. Solamente hasta el año 2012 tuvimos una producción bastante importante. Y en la parte de fertilizantes también nos pasó. Entonces en el año 2010 no hubo producción. En el año 2011 le aplicamos fertilizantes, la respuesta, le aplicamos correctivos y la respuesta a fertilizantes, tampoco hubo respuesta. Señores, la ecología de la región está por encima de las respuestas a los factores técnicos que nosotros utilizamos. Y un evento extemporáneo puede ocasionar unas pérdidas económicas muy grandes. Y esto para los agrónomos que van a hacer excepción técnica y demás, y tal, es muy importante porque necesitamos saber. Hasta el año 2012. Ahora los rendimientos ya son superiores y todo porque estuvimos a hacer. Al que quiera hacer cítricos en estas condiciones, no es conveniente que se meta en sabana nativa. Tiene que meterse en suelos mejorados, porque nosotros nos metimos en sabana nativa y por eso tuvimos estos problemas con correctivos. Y también, yo creo que en estas condiciones se amerita tener riego para podernos defender. Y ahí están las razones. Entonces, precipitación aquí en la mitad de 30 milímetros acá y 80 acá, pero todavía aquí en esta época nos faltaban 2 meses para llegar el verano y allá tenemos vientos alisios, cálidos, fuertes, las temperaturas altas, los suelos no retienen humedad y en esas condiciones la naranja, a pesar que es más tolerante, no es capaz de superar esas condiciones. Mientras cuando la lluvia empieza cerca a la época de la llegada de lluvias, sí obtenemos buenos rendimientos y empieza a verse diferencias con los fertilizantes. Ahí se ve diferencias con los fertilizantes. Después de 20 años de haber empezado
la investigación. Nosotros tenemos cultivos comerciales acompañados de trabajos de investigación. Con esos cultivos comerciales financiamos la investigación de largo plazo. Está lleno de expertos. Hemos encontrado que ese planteamiento nos permite tener altos rendimientos, bajos costos de producción, nos permite movernos hacia agricultura limpia, porque con esas lluvias y humedades relativas altas, que son desfavorables para el cultivo, son favorables para los entomopatógenos y funcionan espectacularmente bien. Inclusive diaforina tiene bajas poblaciones, pero eso implica mucho trabajo. Trabajamos con maní forrajero para controlar malezas y hemos evaluado otras coberturas. Nos permite tener sistemas productivos altamente eficientes en condiciones tropicales. Y si lo acompañamos con lo que hemos aprendido de manejo de patrones, manejo de variedades, zonificación y demás, podemos proponerle a los agricultores de estas regiones sistemas resilientes a condiciones de cambio climático en ese sentido. Y eso nos lleva a unas conclusiones que son preliminares, porque ese es un tema que uno lo sigue pensando, le sigue dando vuelta. Primero, los trabajos tienen que ser de largo plazo para adaptar la agricultura colombiana a cambio climático. Y eso es importante porque la agricultura colombiana, el 72% de los 7 millones de hectáreas son cultivos perennes. Y esta clase de resultados no los obtenemos con proyectos de 1 o 2 años y menos disciplinarios. Segundo, se necesita identificar genotipos con adaptación a la incertidumbre climática y toda la gente que trabaja con recursos genéticos es muy importante en ese sentido para la mayoría de los cultivos si tomamos la parte climática como elemento central de trabajo. La otra parte, que es una hipótesis, pero digamos ahí lo probamos de alguna manera, no hay resiliencia a incertidumbre climática y por lo tanto a cambio climático si a los cultivos no los acompañan con óptimas prácticas de manejo para los cultivos. Entonces las disciplinas tradicionales de la agronomía tienen que mejorar su eficiencia, meterle mucho también tecnologías de la información para optimizar el manejo de los cultivos en nuestras condiciones ecológicas y ambientales. La otra parte es que ya no se puede trabajar más con equipos simplemente disciplinarios y es necesario también con climatólogos, ecofisiólogos, agrónomos muy buenos, con la gente de sanidad de los cultivos y expertos en desarrollo rural, porque la agricultura colombiana necesita reconvertirse. Y la parte de desarrollo tecnológico, como cambio del desarrollo técnico, es fundamental en ese sentido y la parte de cambio climático cruza todas esas dinámicas. Y la otra cosa es que se pueden identificar alternativas de adaptación a variabilidad climática revisando los registros históricos de fincas o de plantaciones que tengan esos registros, especialmente rendimiento, algunos tienen de sanidad como palma, caña y demás. Y revisando esos registros históricos, nosotros podemos ver cuáles factores están relacionados con la resiliencia en los años malos y también relacionándolos con la fenología de los cultivos y con la ecofisiología de los cultivos mientras tenemos posibilidades de hacer más. Conocer y resolver los nuevos problemas de la agricultura colombiana, como es el cambio climático, se necesitan nuevos enfoques y metodologías. Estos no van a ser resueltos con los modelos tradicionales de investigación disciplinaria a corto plazo. Nos toca darle una mirada distinta, nos toca organizarnos de forma distinta y nos toca buscar la manera de incorporar nuevas visiones, nuevas. Lo que he aprendido, digamos hemos aprendido hasta el momento, es que el énfasis que le damos a la respuesta de fertilizantes, a la parte de plagas, a la parte de malezas, a la parte de fisiología y demás, tenemos que darle el énfasis al comportamiento o a la respuesta a las condiciones meteorológicas, a las condiciones ambientales. Si nosotros le damos esa mirada distinta completamente, podemos movernos hacia adaptación a cambio climático y podemos aportar de forma importante. Eso no se puede avanzar si esa información y los resultados y los planteamientos y los conceptos no se socializan. Y es muy importante, digamos, abordar toda la parte de la cadena en la cual nosotros creemos. Este año estamos pensando hacer un evento grande para mirar todos estos temas con los agrónomos colombianos que trabajan con frutales, especialmente en cítricos, para reunirnos todos y empezar a plantear una nueva mirada. Y eso solamente es posible hacerlo, digamos, con el apoyo de muchos colegas de universidades y con el apoyo de los recursos públicos de la Sociedad Colombiana que nos permiten tener centros de investigación y que permiten tener un sistema nacional de investigación como el que nosotros tenemos. Eso era lo que tenía que compartir con ustedes. Muchas gracias. Les agradezco mucho su atención, muy amables. Muy bien, doctor Dud, muchísimas gracias. Excelente presentación, creo que ha abarcado cada uno de los temas y cada uno de nosotros nos hemos visto representados ahí. Esperamos que Corpoega, con ese nuevo impulso nacional, las investigaciones y todo eso, y a través de los trabajos de cadena,
logremos todos estar allí trabajando junto con ellos. Una de las deficiencias que yo he visto en Corpoica es personas. Por aquí tenemos un montón de estudiantes que yo estoy casi seguro que van a querer trabajar en todos estos proyectos. El asunto son los modelos de investigación. Por ejemplo, en el modelo actual que están implementando, se castigó la contratación de pasantes y de tesistas y esas cosas, pero me imagino que eso tiene que hacer ajustes y tiene que cambiar. Pero digamos, cada uno de nosotros tiene que poner un granito de arena para poder contribuir con los recursos públicos para el beneficio de la sociedad colombiana, que me parece que es muy fundamental. Y una asociación como la nuestra y unos planteamientos como los nuestros, si no convencemos a la sociedad colombiana la importancia de invertir en desarrollo tecnológico, pues digamos no vamos a tener mucho acción. Y en esta parte de cambio climático me parece que el papel central para la adaptación de la agricultura colombiana nace de un grupo como estos, especialmente por una cosa que los cincuentones ya entendemos, que el futuro es de los jóvenes. Y la nueva agricultura colombiana tiene que hacerla grupos como estos, y yo estoy en la más completa seguridad y confianza que lo van a hacer muy bien. Pero nosotros podemos colaborar para que lo hagan mejor. Muchas gracias, jóvenes, muy amables. Muchas gracias, bueno, profesor. Doctor, 2000 gracias. Y saludos, un agradecimiento muy importante a los organizadores de Comalfi, a la Junta Directiva, porque realmente la labor que hacen es una labor encomiable y muy valiosa para la agricultura colombiana y para la profesión como la nuestra. Muchas gracias y buen día.